something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Lo vuelvo a mencionar, no, cualquier rival que suba arriba al ring conmigo, ese rival para mí, eso fue en su, pues en su época, no, pero realmente, pues, somos carita más la pelea por ser, Puerto Rico contra México. I think, you know, that's for the fans, it's a big thing. For me, it's just, you know, an opponent, a fight I need to win. But I think for the fans, they really remember those things, and they look back on it and hope that we'll do the same thing this time. What does he think about the idea that Oscar De La Hoya has said, if Miguel Cotto wins, I'll fight Cotto, but I won't fight Margarito because, and this is a new one, just got it from Bob, I don't want to fight a Mexican in my last fight. Dice que Oscar De La Hoya dijo que si estaba, si ganaba Cotto, estaba dispuesto a enfrentar a Cotto, pero que si ganabas tú, no quería pelear contigo porque no quería hacer su última pelea contra un mexicano. Bueno, pues cuál es el miedo, ¿no? Yo creo que pues le brindaría una buena pelea a todo México, pero realmente pues seremos triunfadores. Yo creo que pues hasta la gente se le va a echar encima, ¿no? Porque en una ocasión mencionó de que pues que le gustaría el ganador de Miguel Cotto con Antonio Margarito, ¿no? Ahora a lo mejor ya piensa que va a ganar Antonio Margarito y ya está diciendo que no va a querer pelear. You know, what's the fear? I don't understand it. You know, at one time he said that he would fight the winner of our fight, Margarito Cotto. And if I do win, why not fight? I think it'll be a great gift for the Mexican fans, and I think it'll be a great fight also. I hope he reconsiders. Okay, gracias. Como toda tu carrera, tal vez me recuerdo mucho el comercial de Gatorade que tenías, ¿no? Mucha gente siempre te pone abajo, nunca eres el favorito, pero siempre con ese corazón, esa gallardía con la que sales a pelear. No es la excepción en esta ocasión, ¿sí? muchos se marcan como favorito a Cotto. Así es, pues eso me lleva de motivación, ¿no? Y yo creo que los únicos que creen es con los que saben de boxeo, ¿no? Pero el día 26 se lo vamos a demostrar, que va a haber un nuevo campeón mexicano, Antonio Margarito, el Tornado Tijuana. Antonio, el peso, ¿cómo estás ahorita en peso? Perfectamente, el sábado nos fuimos con 4 libras, lo malo vamos a trabajar esta semana y vamos a estar bien. ¿Alguna cosa, una de las flaquezas, de las debilidades que crees que puedes explotar de Miguel Ángel Cotto? Bueno, mira, yo creo que dándole presión y yo creo que como ando bien los golpes, yo creo que cualquier golpe que llegue, ¿no? Va a hacer daño. En realidad, pues nos preparamos muy bien. Yo creo que con el golpe que mejor lo agarra con este bacalao. ¿Aprendiste algo, Toño, de la derrota contra Paul Williams hace un año? Así es, desgraciadamente no se pudo dar caso a esta pelea ahora contra Cotto porque había perdido mi título con Paul Williams, pero de esa derrota aprendí mucho. Cuando me senté a mirarla, ok, ganó porque tiró golpes, una mala noche para Antonio Margarito, pero siempre lo dije, Antonio Margarito va a regresar, va a volver a ser campeón, y aquí me tienes, y pues ya quiero dar las gracias a Bavaro por hacer real esta pelea, y gracias también al equipo de trabajo de Cotto, pues es una gran pelea.
el mensaje para la gente de aquí del sur de California, que es tu casa durante tus entrenamientos. Sí, claro que sí, pues a mandarles un cordial saludos a todos y pues gracias por todo su apoyo, gracias por creer en Antonio Margarito, y que no los voy a defraudar, va a haber un nuevo campeón mexicano, y los que puedan ir, pues ojalá ya los esperamos, ¿no? Las porras en vivo, y los que no, pues se aceptan porras por televisión, y pues a... Muchas gracias por todo y la pelea va a brindar para todos ellos. Finalmente. Closer to the prize at the end of the rope.